Pichi, Iña Yumpechi, Retrer. Se habrá descrito Don Karim Pechi. Los pones se están con Piku Viñada, de montón de ñatona. Más habrá que arquiñar peya. Que sé que, en dar niña yuque, niña oque da pon pichi. Pero pones se tuyo un compé, te están con Piku Viñada. Tu cara le prepara y vas en una onda. Cobana toque. Ahora pones tu cari piachimato chi. Y uno tondre pachimato peya. Ahora tienes rumbo no. Te nada más en pichi. Y tu pueden to pichi. Decretado Parque Nacional el 12 de junio de 1962. Canaima tiene una superficie de 3 millones de hectáreas. Está ubicado al sur del río Orinoco, en el estado Bolívar, entre los municipios Gran Sabana y Cifontes. Presenta características muy particulares, una variedad infinita de recursos naturales y valores paisajísticos inmejorables. Elementos claves que lo convierten en una de las maravillas naturales más hermosas del mundo. Su paisaje ronda entre tres ejes fundamentales: selvas, ríos y los imponentes tepuyes. Rodar, aquí puede ser conda, que está mocón de ser un parrobo. Y ya lo hombro, te dice no me encaipa, niña tonga de queto, no. A cayuto, la moro levantate. Tesang serone mene ata ida de tunatong itei cureta rene la tu kuan sainya ta mako na teru aku kompol. Lo que estamos buscando es una base, una plataforma para que la nueva generación Pemón, o sea, vivan mejores pues que nosotros, pero sin abandonar lo que es nuestro, que si la costumbre, los cuentos, los bailes, la comida, el idioma, todo eso, y conocer, y pues conociendo se cuida lo que se quiere pues. Eso es lo que estamos buscando nosotros, para que nuestros hijos mantengan pues este paraíso pues. La cultura de nosotros aquí, por ejemplo, en la Gran Sabana, todos los sitios son muy sagrados y que solamente los abuelos que han quedado hasta ahora lo han conservado. Y uno como también nietos de aquí, de los abuelos antiguos, nosotros preguntamos mucho y nos cuentan que aquí en la Gran Sabana la tierra es demasiado sagrada y tenemos que respetarla. Este parque nacional es uno de los más fascinantes e interesantes del país y del mundo, motivo por el cual el 18 de enero de 1991 fue decretado Patrimonio Mundial de la Humanidad. En la actualidad, es uno de los más visitados por turistas extranjeros. Cuenta con innumerables sitios de interés y está dividido en dos sectores, el oriental y el occidental. En su sector occidental podemos encontrar el Salto Querepacupay Merú, de 979 metros de altura, siendo este el más alto del mundo. Allí también encontramos el Auyantepuy,
donde está ubicada la cueva de cuarcita más grande del mundo y la laguna de Canaima con sus 5 hermosas caídas de agua: Ucaima, Guadaima, Golondrina, Hacha y Sapo. En el sector oriental encontramos el monumento natural Cadena de Tepuyes Orientales, que está constituido por Tramen, Ilú, Caraurín, Guadacapiapó, Yuruaní, Roraima y Hueytepuy. Además podemos disfrutar del Salto Chinacmerú y las quebradas Cacoparú y Arapán. El parque para su manejo está dividido en dos partes. El sector occidental tiene como elemento vegetativo predominante el bosque. No es que no haya sabana, sí la hay. Hay sabana y hay corrichales, pero el bosque ocupa la mayor porción del sector occidental. El sector oriental también hay bosques. Los bosques están a la orilla de los ríos, son los que se llaman bosques de galería. Pero hay también herbazales y hay también morichales. Pero la vegetación que predomina es la vegetación de sabana. Por eso toma el nombre de la Gran Sabana. Evidentemente, a medida que han pasando los años, el parque está recibiendo una mayor cantidad de visitantes. Entonces, claro, lógicamente, la basura, los desechos sólidos se van incrementando. Otro problema que se ha presentado en los últimos meses aquí en el parque es la presencia de los llamados rustiqueros. Hay minería en el parque, en la periferia del parque. Otro problema más grave que tiene el Parque Nacional Canaima, sin duda alguna, es los incendios de vegetación. Los incendios de vegetación cada año van permutando áreas boscosas por vegetación de sabana.